correr un poco más al sur, al Pike Place Market, que es como un mercado de abasto, con muchos pescados, que está al lado de, creo que es un lago, no estoy segura, pero del lado que da al mar. Y ahora estamos esperando a Gaby en una tienda de chucherías que no se importa, es que es de las cosas más vendidas de Amazon. Y bueno, yo entré a mirar las cosas de cocina, están buenísimas, pero son muy lindas. Y jugué estos juegos de computadora, electrónica, de todo. Así que bueno, estamos ahí esperando. No creo que compremos nada de bueno, pero estamos chismeando un poquito. Y esta es como una parte más céntrica, que donde estamos nosotros, estamos más al norte. Bueno, este es el auto. Hola, Gaby. Hola. Está re cómoda, Leia. Es enorme. Y obviamente tiene caja automática. In 1000 feet, turn left. Y tiene para poner el celular ahí. En la pantalla. ¿Quieres contar algo más? ¿Cómo te sentís manejando automático? No, es bastante cómodo, pensé que iba a ser más raro, pero está bien, está bastante bien. ¿Cuánto sale un bote? Y depende. Este es uno barato para mí. 172 mil dólares. No, parece que no quiero un bote. Y este es 1 millón. Vale. Y este está 8 millones y medio.